Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Ya es lunes y ya comenzamos la semana, además con muchos temas variados los que les traemos en la tarde de hoy. Eso sí, antes recordarles que siempre pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico, así como el número de teléfono que siempre dejamos a su disposición. Y como no, recordarles que siempre nos pueden encontrar a golpe de clic a través de nuestras distintas redes sociales. Bueno, pues como les decía, lo primero vamos a arrancar con el mundo del motor. Y es que nos acompañan aquí pues los dos protagonistas de Rally Ride de aquí, de nuestra provincia, y con ellos vamos a hablar pues de todos los retos que aún les quedan por delante. Más tarde será nuestro habitual colaborador, Antonio Herrera Casado, el que nos acompañe y nos va a traer un libro pues muy cercano a nosotros, y es que nos va a hablar de todos los municipios de aquí de la Campiña de Henares. Esto es lo que tenemos preparado para la tarde de hoy lunes. Esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Bueno, pues antes de dar paso a los dos invitados que tenemos aquí en la tarde de hoy, antes recordar pues el día tan triste que estamos viviendo en todo nuestro país, y es que ayer fallecía Adolfo Suárez, nuestro presidente, se puede decir, ¿no? El primer presidente que tuvo España, el primer presidente de la democracia, el artífice de la transición, y sobre todo creo que una persona de la que los políticos de hoy en día tienen mucho que aprender, no solo como político, sino también como persona. Más tarde vamos a ver cómo los vecinos de aquí, de nuestra capital, le recuerdan a este gran hombre como ha sido Adolfo Suárez. Dicho esto, vamos ya a dar paso a los protagonistas de esta primera parte de nuestro magazine, como son Víctor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Salva Calvo, buenas tardes. Buenas tardes. Vosotros sois los que pilotan en este equipo Rally Ride, ¿verdad? Vosotros sois los protagonistas. Sí. ¿Desde cuánto tiempo lleváis corriendo, lleváis subidos en un coche y pues a esas velocidades? ¿Desde cuándo? Pues vamos a ver, el equipo lleva 3 temporadas corriendo el Campeonato de España. Y yo llevo, es el primer año que voy a participar en el equipo con Víctor de copiloto, pero bueno, el equipo lleva ya 3 temporadas. Corrió Víctor 2 temporadas anteriores con otro copiloto y este año pues he entrado ya a formar parte del equipo. O sea que Víctor, tú esto ya lo conoces con experiencia, ¿no? 3 temporadas en el Campeonato de España con este mismo equipo además. Sí. Y un poco cómo han sido tus experiencias y cómo ha sido la trayectoria hasta estos 3 años. Pues la verdad que buena, hemos ido ascendiendo. Este, el primer año quedamos terceros en la categoría históricos, el siguiente quedamos segundos y este año pues la idea y la meta es quedar primeros en la categoría y ascender todo lo que podamos. De hecho pinta bien, ¿no? Porque además daba comienzo ese Campeonato de España este mismo fin de semana en Lorca, si no me equivoco. Y ahí ya habéis empezado ganando. Sí, no, la verdad es que se nos ha dado bastante bien para ser el comienzo de la temporada y hemos quedado, a pesar de los pequeños percances que hemos tenido un par de averías mecánicas, que una de ellas se pudo solucionar en la asistencia el sábado por la noche y pudimos salir a correr el domingo. Pues sí, hemos quedado primeros en la categoría de históricos y luego también hemos quedado novenos en Scratch, en la general, y sextos en la categoría T1. Que bueno, también es un orgullo poder haber quedado sextos en la categoría T1, que es la categoría más alta con coches más preparados de todo el campeonato. Así ¿Cómo que... se hace un poco esa diferencia de categorías? Vosotros, categoría histórico, ¿qué significa? ¿Un poco a qué tipo de vehículo se refiere? Pues más bien es por la edad que tiene el coche, de cuándo se preparó entonces. Entonces, según va avanzando la edad del coche, pues va cayendo a categoría histórico. Es un coche que es actual, también se ve por la calle circulando, pero a nivel de homologación queda ya atrás y se convierte en histórico. Porque el Toyota en el que vosotros participáis, y además en el que estamos viendo ahí, ¿cuántos años tiene pues el coche como tal? Es del 98. Y o sea, lo que pasa es que pierden, a los 10 años pierden la homologación, y pasan a ser la homologación de seguridad y todo, aunque luego hay que renovarla, pero por fabricación del coche pasa a ser histórico. Estamos viendo ahora lo que fue la presentación, ¿no?, de este coche, que además tenía lugar pues hace muy poquito. Un poco, ¿qué es lo que queríais dar a conocer, ¿no?, el reto al que os enfrentáis con este Campeonato de España? Supongo, ¿qué es lo que para vosotros supone poder participar en él? Sí, bueno, hicimos la presentación del equipo pues de cara a todo el público de Guadalajara,
de todos los aficionados también que quisieron asistir, amigos, familiares, también para agradecer un poquito a todos los patrocinadores, que no son muchos, pero la gente que nos apoya, bien económicamente o bien con su ayuda, para pues, con los amigos que vienen de asistencia para prestar la ayuda mecánica, pues hacer una pequeña fiesta donde presentar el vehículo, que sí que es un vehículo nuevo para este año, y bueno, pues presentar también el equipo para quien no lo conociese y pues difundir un poco que sigue habiendo gente aquí en Guadalajara que nos gusta el motor y pues un poco promocionar todo esto. ¿Echáis de menos, Víctor, un poco el apoyo aquí en nuestra provincia a este tipo de deporte, a los rallies? Sí, la verdad es que sí, porque tenemos que salir fuera a correr y no es lo mismo la repercusión. No es lo mismo, tendría que aquí en Guadalajara, de hecho este año hemos hecho un nuevo club, es el Automóvil Club Alcarreño, para que el mundo del motor vuelva aquí a Guadalajara y no solo se quede en las demás provincias, sino que se centralice más aquí. ¿Y confiáis en gente que sí que se interesa por este mundo del motor, que quiera apostar un poco por, pues, otra vez, porque haya coches, porque vuelvan los rallies a nuestra provincia? Nosotros tenemos mucho interés, como bien ha dicho Víctor, pues queremos, está en el calendario, no sé si hablaremos ahora, que se vuelva a celebrar una prueba en Guadalajara del Campeonato de España de todoterreno. Y sí, como bien ha dicho él, pues se ha creado un nuevo club automovilístico, pues para primero organizar esa prueba y organizar todas las pruebas que vengan, sea de rallies de asfalto o pues bueno, pues para que todos los aficionados al motor en Guadalajara pues que siga esa trayectoria que se llevaba años atrás y que lleva unos años pues que no se hace. En cuanto al campeonato, un poco, ¿en qué consiste cada una de las pruebas? ¿Cuántas pruebas hay y en qué consiste cada una de ellas? Pues, ¿lo explicas tú? Pues hay seis pruebas, algunas seis o siete, depende, porque hay algunas que son dobles, y empieza esta que hemos tenido en Lorca ahora, luego también hay una en Almería, otra cruza el charco, se sale desde Andalucía, o sea, es la Baja Andalucía, Melilla, pasa a Melilla, luego en julio tenemos la Baja Aragón, que es una carrera internacional, y después tenemos en Córdoba otra, que es Montilla, y luego pues la que queremos celebrar nosotros aquí en Guadalajara. O sea, que la última, la idea es que sea aquí en Guadalajara, ¿no? Un poco, ya que sois parte de este campeonato, por lo menos, que como decíais, un poco se vuelva a apostar, ¿no? Recordábamos además que hace tiempo se celebraba aquí el Raid de Alcarria, algo que cuántos años estuvo celebrando, qué potencia tuvo, ¿verdad? Fue conocido, pues eso, a nivel nacional. ¿Es factible que vuelva algo así aquí a nuestra provincia? Sí, bueno, en la realidad es factible porque está ya en el calendario del Campeonato de España de Rally Todoterreno, está calendado ya. Tuvimos unas reuniones previas con la Real Federación Española de Automovilismo, la cual avala la prueba y bueno, pues contamos también con la ayuda del Ayuntamiento, de la Diputación. Es todo un pequeño embrión, pero ya está en el calendario y de hecho que se va a celebrar el 8 y el 9 de noviembre. Queda todavía mucho papeleo, burocracia, obviamente, que hay que hacer, pero celebrar se va a celebrar. También contamos pues, con el apoyo de todos esos aficionados que hablábamos antes al motor, pues para que todo esto llegue a buen puerto y bueno, pues que vuelva a haber una prueba de este tipo en Guadalajara que tanto gustaba a la gente y que desde hace pues casi cerca ya casi de 15 años que no se realiza. En cuanto al entrenamiento un poco al que os tenéis que someter, porque supongo que ahora ya estáis metidos en el campeonato, pero aún así es un entrenamiento, ¿cuántas veces más o menos a la semana tenéis que entrenar? Y sobre todo lo que me cuenta Salva, ¿cuáles son los lugares en los que podéis entrenar con vuestro coche? Pues la verdad es que entrenar lo tenemos muy limitado, porque eso no podemos salir a un camino y ir a toda velocidad, pero tendríamos que ir a un sitio especializado, bien a una finca particular o alguien que preste sus instalaciones, y el entrenamiento pues podemos poco por el tiempo, vamos muy justos y lo poquito que podemos hacer pues prácticamente nada, por así decirlo.
Estamos viendo además que habéis traído una de las protecciones, ¿verdad?, que vamos a mostrar ahora, que lleváis también, o sea, aparte del casco imprescindible, esa protección un poco que es, ¿para qué os sirve? Pues esto es un Hans, se llama Hans, es un dispositivo de seguridad que se lleva anclado al casco, lleva dos broches metálicos con una cinta, y esto lo que va puesto de esta forma, va el casco encima, y lo que hace es que te impide que con estas cintas, que en caso de colisión o de impacto, pues que no te partas el cuello. Por aquí pasaría también el arnés de seguridad. Pasa el arnés de seguridad que llevas en el coche, y lo que hace es que sujete el... O sea, eso es solo todo para proteger lo que es en la zona, claro, cervical. Sí, exactamente. Y además supongo que iréis hiperprotegidos dentro del coche, ¿no? No, o sea, es un coche que se adapta única y exclusivamente, sí, pues para la competición. Supongo que os piden unos requisitos para que ese coche esté adaptado, ¿verdad, Víctor? Pues unas barras antivuelco, un sistema de extinción en caso de que el coche pueda salir ardiendo, un cortacorrientes, luego ya también casco, Hans. A nivel individual, sí, pues un casco homologado internacionalmente, el Hans, la ropa ignífuga, ropa interior ignífuga, por si acaso pues hay un incendio, y el mono también ignífugo. ¿Y alguna vez habéis tenido algún percance con el coche? Porque más o menos, ¿qué velocidades podéis alcanzar? Pues dependiendo, pistas rápidas, yo lo máximo que hemos cogido ha sido 170. Pero vamos, en un trayecto corto, porque tampoco se puede enseguida bien una curva. Algún susto sí hemos tenido, de alguna salida de pista o algo, pero enseguida hasta ahora no hemos tenido ningún o sea, salida de pista, pero que luego has vuelto otra sí, vez. Sí, se sale un poquito del camino y otra vez hemos entrado. O sea, que de momento, además comentabas también que este fin de semana habéis tenido alguna pequeña avería, pero tenéis de hecho con vosotros un equipo que va preparado, al fin y al cabo, gente cercana a vosotros para o esas funciones tienes que hacer tú normalmente como copiloto, la mayoría no, de las veces. Realmente somos un equipo bastante modesto, por eso de que busquemos patrocinadores, somos un equipo modesto, es un grupo de amigos, que son mecánicos de profesión, y bueno, pues nos ayudan en... Van amigos pues que son mecánicos, el resto de amigos pues en el tema logístico, porque para ir a una carrera de estas pues hay que llevar material para herramientas para reparar en caso de una avería, y luego pues piezas también, hay que llevar una furgoneta con todo esto, y pues nosotros no podemos, o sea, llevarlo, necesitamos una infraestructura pues de toda la gente que nos rodea pues para que nos puedan echar una mano. O sea, que desde aquí también pedimos un poco pues ese apoyo, ¿no? Que la gente que sí que le gusta el motor, que quiera apostar por el motor, tiene una oportunidad de hacerlo con vuestro equipo, ¿no? La de verdad es que, bueno, pues nosotros no vivimos de ello, no somos pilotos ni copilotos profesionales, y bueno, pues siempre, antes de empezar el campeonato, pues siempre vas en busca de patrocinadores. Es una cosa necesaria que necesitan todos los equipos, el tema del patrocinio, porque bueno, pues como te he dicho, no somos profesionales de esto, y correr todo el campeonato pues vale un dinero. Al final te ves limitado, pues a lo mejor que puedas correr unas cuantas pruebas, pero si te ves arriba en lo que es las primeras posiciones, sí, no, pues correr. Claro, y no poder correr para finalizar el campeonato, pues es una faena. Por hacernos una idea, podríamos calcular más o menos cuánto supone cada una de esas pruebas del campeonato de España, que decíamos que eran 6, si no me equivoco, Víctor. Sí. Más o menos cuánto puede ser el coste para un equipo pues como vosotros, como Rally Raid, para poder correrlo. Nosotros tenemos un presupuesto aproximado de alrededor de 22.000 euros para correr toda para la temporada. Serían las 6 pruebas del Campeonato de España, y ahí está repartido pues todos los gastos que conlleva correr, que son inscripciones a cada prueba, el tema de combustible también en carrera, que se gasta mucho combustible, pero luego también en lo que es el ir a las carreras. El ir a las carreras, pues si llevamos dos o tres vehículos más el vehículo de asistencia, pues también el tema de manutención también, pues a lo mejor hoteles, comida, tienes que pasar allí desde el viernes, que suelen ser las verificaciones. Luego, si intentamos hablar ya en el apartado de piezas del coche, pues siempre rompes algo, claro. Recambios. Pues todo eso engloba todo, en realidad. Claro, ruedas por ejemplo, pues también tienes que cambiar las ruedas de vez en cuando, porque claro, a esas velocidades las ruedas se estropean. Así que bueno, pues desde aquí a ver si
si conseguimos dar un impulso, ¿verdad? Porque además yo creo que vosotros gana y disposición y sobre todo saberlo hacer, porque realmente os está quedando demostrado. Habéis empezado ganando, os quedan todavía 5 pruebas por delante. Esperamos que también haya suerte, como ha habido en... Bueno, no suerte, sino como decía, el saber hacerlo. Sí. Y de verdad, a ver en noviembre que os podamos ver aquí en Guadalajara, además, en lo más alto. Es donde esperamos ver a este equipo de RS Rally Ride. Yo quería dar las gracias, pues bueno, tenemos poquitos patrocinadores, pero bueno, quería dar las gracias. El Ayuntamiento de Guadalajara nos apoya con su pequeña aportación. Tenemos también algunos patrocinadores como son Guadalbos, Ángel Portero, Contenedores Laina, también Todo por Cuatro, que es un taller de todoterreno. También nos apoya Bioquima, que es una empresa de energías renovables. Y bueno, pues también Construcciones Batanero, que son de Cifuentes, gente de aquí de la provincia, pero bueno, pues que son pequeñas colaboraciones con nosotros que siempre que nos ayudan y nos ayudan, apoyan, claro. Y bueno, pues agradecérselos de corazón, porque bueno, gracias a ellos, pues podemos estar ahí corriendo. Bueno, pues muchas gracias también a vosotros por seguir corriendo y sobre todo eso, por mantener la ilusión de los rallies aquí en nuestra provincia de Guadalajara. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues como comentaba al principio, día triste el que vivíamos hoy con esa muerte de Adolfo Suárez, y hemos, nuestra compañera Verónica ha salido a la calle pues para ver de qué forma le recuerdan los vecinos de aquí de Guadalajara. Una pérdida también presente en la calle. Adolfo Suárez era una persona querida entre los ciudadanos, algo que nos han confirmado en su inmensa mayoría los propios vecinos de la capital esta misma mañana. Un hombre sensacional. Así es que te veía fatal, Monse. Para todos, para él, para su familia y para todo el mundo. La pena es que ya se nos ha ido. Pero bueno, la vida es así. Pues creo que buena impresión, o sea, buena opinión, porque parece ser que ha sido el padre de la democracia y de la estabilidad que tenemos hoy día. La verdad que lo sentimos mucho porque ha sido una persona extraordinaria, el padre de la Constitución y todo ello, o sea que es una pena. Estamos todos de luto con él. Bueno, ahora parece que era muy bueno, pero en su época ha sido gozado. Hizo cosas buenas, hizo cosas malas, por ejemplo, las autonomías para mí ha sido un fracaso, y bueno, pero algo siempre le tenemos que agradecer. Hay mucha gente ahora que está con él como si fuera un dios y resulta que ellos mismos le apuñalaron. Es muy triste eso, viendo cómo ha respondido la sociedad. Por otro lado, veo ahí en la plaza esta de la Constitución, veo la bandera, esa bandera tan hermosa que he puesto ahí, todavía no la han puesto a media asta y son ya las 10:30 de la mañana. Me parece una marranada por parte de la subdelegación del gobierno. Muy buena persona. Lo mejor que tuvimos al empezar la democracia, un encanto de hombre. Pero ahora lo sentimos mucho todos los españoles, yo particularmente y toda España. Pues a mí me da muchísima pena, porque me parece que de los pocos políticos que a mí me merecen confianza era él. Porque ahora ya estoy muy decepcionada con los que tenemos, con lo cual ese me da pena que se haya ido. La figura de un político que todos recuerdan y que echan en falta en la actualidad. ¿Porque son comparables los políticos actuales con la figura que ha dejado Adolfo Suárez? Pues ninguno por donde los coja, ninguno. Vaya por un lado, vaya por otro, ninguno. No, en absoluto. ¿Por qué no? No tiene nada que ver, nada que ver. Pero... Hombre, habrá que haber algunos que sí, otros que no, pero parece ser que no. ¿Y por qué no? Pues ya lo ves, pues la clase de gente que mete mano en todos los sitios, vamos. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro habitual colaborador, Antonio Herrera Casado, que hoy nos viene a hablar de un libro, acerca de los pueblos que tenemos aquí muy cerca, de todos los que rodean la campiña de Henares, ¿verdad, Antonio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así va a ser, sí. Lo primero de todo, quería preguntarte acerca de esta figura de Adolfo Suárez, que además creo que también venía un poco recogida esas pinceladas en el libro de Luis Monje Ciruelo, que estuvimos viendo aquí acerca de los alcarreños de la transición inseparable de Adolfo Suárez, un poco que... Fue el protagonista, efectivamente, y efectivamente en ese libro que presentamos aquí hace un mes o dos meses, pues era él un poco protagonista al haber sido el que dirigió aquella operación
de cambio y de transición, creo, y yo también lo he lamentado, como todos los españoles, lógicamente, su desaparición, desaparición que era ya no solo ahora porque ha muerto físicamente, sino de hace mucho tiempo, porque perdió, como todos sabemos, la memoria, por supuesto el interés, la curiosidad. Cuando uno pierde esas cosas, se muere. Pero de todas maneras, qué bien hubiera venido ahora la figura y el talante y la forma de actuar de Adolfo Suárez, un grande sí. Ojalá, además, yo creo que muchas de las entrevistas que por suerte sí pudo realizar Adolfo Suárez, más de uno y más de dos, puedan verlas, como ayer las que tenían lugar, sobre todo en los medios públicos, para poder aprender, ¿no? Un poco de cómo hablaba las cosas, cómo las decía, con qué... No, sobre todo el mérito que tuvo es que se pasó de un sistema político unipartidista a un sistema político plural y democrático, que es lo fundamental, que en él vivimos y ojalá que durante mucho tiempo. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar realmente del protagonista en la tarde de hoy, que es este libro sobre la campiña de Henares, que además me comentabas, ese dato curioso, ¿verdad?, que son todos los pueblos que quedan a la derecha. A la derecha. Porque a la izquierda no hay nada. No, a la izquierda cuando me está... lo dijiste, me lo planteé, dije, no hay nada, nada. No hay nada, está la Alcarria, a la izquierda. Es curioso porque el Valle del Henares, como otros muchos valles, es un valle inclinado. Entonces, en la parte derecha, en este caso, que es una llanura inclinada, unas quebradillas, como lo llamamos también en la campiña, pues están los pueblos y en la parte izquierda lo que hay es un gran escalón socavado, que son las terreras, y que lógicamente encima de ellas es donde se sitúan sí otros pueblos, pues están desde Cañizar, Tórtola, la misma Guadalajara, Chiloeches, son orilla izquierda, y eso es la Alcarria. La campiña, ya sabes que Guadalajara tiene cuatro comarcas muy bien definidas, que es la campiña, la Alcarria, la sierra y el señorío de Molina. Entonces el río Henares marca el límite entre la campiña y la Alcarria. Entonces los pueblos que trato, porque fui yo el autor, en este libro de la campiña de Henares, son exclusivamente los de la derecha y son en total 10, desde Humanes, más arriba, hasta Azuqueca, el de más abajo. Además, un poco, ¿qué es lo que has recogido de cada uno de estos municipios en el libro? Supongo que haces como una pequeña radiografía de cada uno de ellos. Efectivamente, es como una especie de visión general de su historia, de su patrimonio, de sus personajes, de sus costumbres, de algunas curiosidades, de algunos recuerdos, leyendas, etcétera, porque aunque probablemente cada uno de ellos daría para un libro, de hecho, pues ya Azuqueca tiene uno, Humanes tiene otro, magnífico, Cabanillas también. En fin, todos, Marchamalo, todos tienen algún libro, pero en este lo que quería era recoger un poco ese espíritu general de la campiña y las cosas que en definitiva les unen. ¿Qué es un poco lo que une a estos pueblos, aparte de tener, eso sí, al río como nexo común? Claro, pues eso, el paisaje, fundamentalmente el paisaje, porque la historia está mal definida en cuanto a una unidad. A lo largo de los siglos ha sido señorío de unos y de otros, de los Mendoza, de algunas otras familias, de los Eraso, el Cañal también fue de los Eraso, porque además de los 10 pueblos, y aquí mencionamos, hay algunos despoblados, se les llaman ahora, y que fueron pueblos en su día. Por ejemplo, el Cañal está entre Guadalajara y Fontanar, hoy como una finca, y sin embargo fue un pueblo. Y, por ejemplo, Valbueno, que está entre a la salida de Cabanillas, algún otro hubo. En definitiva, la unidad o el nexo común es ese, fundamentalmente el paisaje y, por supuesto, la actividad socioeconómica general. Vamos a entrar un poco a hablar de cada uno de ellos por destacar pues alguna pincelada de cada uno de estos municipios. Si te parece, empezamos por arriba, empezamos por Humanes. Por donde quiera. Venimos por arriba y nos plantamos en Humanes, un pueblo interesantísimo en el que destacan, pues bueno, por una parte yo en este libro he destacado una cuestión y es la realización del canal de Henares en el límite, en el municipio de Humanes. Se hizo eso ya como un proyecto muy antiguo de la época de los Borbones, un proyecto ilustrado para dar riego de una forma controlada pues a todos los pueblos, hasta Alcalá se pensaba hacer. Al final el canal se quedó en Meco. Luego podríamos hablar pues del siguiente, que es Mohernando, donde hay una iglesia, la patrona, que es la Virgen de la Luz Bella, y que allí está uno de los monumentos más significativos de toda la campiña, que es el enterramiento de don Francisco de Eraso y de su mujer Mariana de Peralta,
que después de unos avatares complicados, sí. Se rompió, se destruyó, se recogió, se metió en un museo, al final se ha restaurado y se puede contemplar allí. Seguimos hacia abajo, pues Junquera. Seguimos hacia abajo y llegamos a Junquera, donde hay también cosas interesantísimas. La iglesia misma es uno de los grandes monumentos, es obra de Alonso de Covarrubias, uh-huh. pero la dirigió realmente Nicolás del Ribero y participaron muchos otros grandes arquitectos, incluso Fray Alberto de la Madre de Dios, un arquitecto carmelita del siglo XVII, también intervino. Y la torre, que es por supuesto lo más hermoso, es como un poco el faro de la Campiña, sí. la torre de Junquera, y más abajo Fontanar, quizás con menos patrimonio, aunque tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, la gran casa cartuja, sí. que fue elemento donde los cartujos del Paular tenían un poco centralizado toda la economía de todo lo que sacaban de la comarca. Llegamos a Marchamalo, además, a donde estamos nosotros ahora mismo en territorio de Marchamalo. Ah, claro, claro, este es un territorio marchamalero, donde efectivamente si hay algo que destacar, son bastantes cosas, pero yo destacaría la arqueología. Es un lugar donde se han hecho muchas excavaciones, donde habrá que hacer más, porque fue el territorio donde posiblemente estuvo situada la ciudad de Arriaca. La ciudad Arriaca, probablemente una ciudad uh-huh. ibérica en sus inicios y luego sede de un destacamento romano, y que fue realmente en esta llanura, en este valle, por donde pasaba la calzada romana de Emérita, la vía Augusta, de Emérita a Zaragoza. Entonces es un lugar señalado eso, en el aspecto arqueológico. Cabanillas también tiene gran interés como lugar de paso y sobre todo pues siempre destacando sus iglesias, que son los edificios y comunales, religiosos, pero al mismo tiempo simbólicamente y artísticamente más destacados. Llegamos hasta Quer, un pueblo que además ha evolucionado mucho, ha cambiado, era muy pequeño y fíjate lo que se ha convertido. Quer lo he conocido yo cuando era muy pequeño, cuando la iglesia se vino abajo, incluso se cayó la torre y luego posteriormente pues la han restaurado, lo han dejado muy bien, hay elementos muy interesantes dentro. Yo de Quer siempre me ha llamado la atención un elemento, lo conocí porque una vez estuve, bueno, más o menos interviniendo como médico en aquella zona y llegué a visitar la ermita de la Magdalena, que es una ermita subterránea en término de Quer. Está ¿sí? cavada en el interior de la tierra y dicen que por parte de algunos eremitas, pero es interesante que también se conozca. Y de Quer, Villanueva de la Torre, que es otro elemento que fue siempre un pueblo minúsculo y que es uno de los que, si no de los más poblados, sí de los que han crecido con mayor rapidez. Ese quizás sea el elemento también social que tiene toda esta comarca, que es una comarca agrícola, pero que de pronto ha explosionado en la forma de un crecimiento sobre todo poblacional e industrial. Hoy, pues bueno, Villanueva, aparte de sus urbanizaciones y de su animación social, pues cuenta con una interesante iglesia parroquial que es muy similar, por ejemplo, pues a las de todo el entorno, sí, a la de Quer, a la de Azuqueca, a la de Alovera, parece que están hechas por iguales, el mismo autor. Sí. Y vamos llegando, ya nos quedan dos, Alovera, parte de mi pueblo por parte de padre, o sea que lo conozco también. Porque muy tú eres bien. De Galápagos. De Galápagos por parte de madre y de Alovera por parte de padre. No, Galápagos, tengo de todo. Efectivamente no queda en la campiña de Henares, se podría ampliar hasta allí, ¿no? Pero realmente es la campiña del Torote, que es otro río importante, sobre todo cuando llueve mucho y se llena, hombre, se hincha, entonces se pone amenazante. No, Alovera tiene para mí el elemento artístico más importante de toda la campiña. En este libro conseguí pues unas buenas fotografías y una gran descripción meticulosa del retablo de San Gregorio, que está en la iglesia de Alovera y que es, ya digo, sin duda, y quien no lo conozca, que será mucha gente la que no lo conozca, les invito a ir porque se van a sorprender. Es una pieza lujosa, maravillosa, de colorido fuerte, del Renacimiento. Sí, además, recientemente creo que ha sido restaurado recientemente, sí, y está espectacular. Muy bien, está perfecto. La iglesia en sí, toda ella está muy bien, y la plaza, etcétera. Y finalmente, pues Azuqueca, igual un pueblecito que hace 50 o 60 años no era nada y que hoy pues es una gran población, una población moderna, dinámica y que cuenta además con algunos valores añadidos, además de su iglesia parroquial de San Miguel, de su ermita de la Soledad, que han estado ya rodeándose del resto de la ciudad, pues tiene algunos elementos como es la iglesia que proviene del Corlo, que hoy es la parroquia del barrio de Asfaín, sí, que fue rescatada de un pueblo inundado por un pantano,
y que se ha rescatado incluso con su pila bautismal. En fin, ha añadido esos rasgos de interés, un poco como absorbiendo parte del resto de la provincia. Bueno, pues precioso el recorrido que hemos hecho por estos pueblos, además, como decía, los que más cercanos tenemos a nosotros. Claro, y a veces son los que menos viaja la gente en el aspecto de viaje cultural, a ver cosas, a ver arte, porque todos vamos pues a Sigüenza, Molina, Atienza, etcétera, pero también merece la pena un día o dos dedicarle a viajar, a hacer turismo por la Campiña de Henares. Antonio, ¿qué es lo que nos vas a traer en la próxima ocasión que tengamos este espacio literario? Bueno, pues tengo previsto, espero que sea así posible, hablar del nuevo libro, del último libro de don Francisco Laína Serrano. Acabamos de sacar en AH el tomo 9, que se titula Arte y Artistas de Guadalajara. Y vamos a tener como invitado al prologuista de ese libro, a Tomás Gismera Velasco, que es además el biógrafo de Laína y el hombre que más sabe de su trayectoria. Perfecto, bueno, pues ya tenemos la cita y eso sí, agradecerle una vez más que nos haya acompañado y que sigamos disfrutando de nuestra provincia a través de la lectura. Muchas gracias. Igualmente. Gracias también a vosotros por habernos acompañado una tarde más. Eso sí, mañana martes volvemos a tener una cita aquí en Guadalajara al Día.